Soy egresada de la licenciatura en letras y en la maestría vi la posibilidad de continuar con un tema de estudio que me interesaba acerca de la literatura no hispana. Cuando me enteré de que estaba la maestría en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, me di cuenta de que podía continuar desarrollando el tema de mi interés, además con el privilegio de una beca por parte de CONACYT. Así he transcurrido 2 años estudiando y asistiendo a congresos, estancias de investigación, una nacional y una en el extranjero, además de participaciones con ponencias, con publicaciones, etc. Para mí es una satisfacción poder estar frente a ustedes para hablarles un poco sobre lo que es el programa de la maestría en investigaciones humanísticas y educativas. Es importante señalar que este programa tiene un objetivo muy bien definido que consiste en formar investigadores de excelencia que puedan entender, comprender y explicar la realidad de los fenómenos educativos en el campo de las humanidades. El programa está constituido bajo 3 grandes orientaciones que es estudios de la educación, historia y filosofía de las ideas y estudios en literatura hispanoamericana. Una de las mayores satisfacciones que me ha dado la maestría, aparte de las oportunidades de investigación, ha sido encontrarme con docentes comprometidos con la enseñanza de una manera no tradicional. Es decir, en el aula se propicia el diálogo, la reflexión, el análisis, el debate. Puedes hacer lecturas distintas de la literatura, desde la crítica, la teoría, pero sobre todo desde el goce, el disfrute. Una maestría que entre la oferta, el abanico que ofrece la universidad, se propone como formación en la investigación. Es una maestría que forma, sobre todo en la investigación, y que está en el abanico de posgrados que ofrece la universidad. Lo interesante de esta maestría, y es lo que nos gustaría destacar, es que está en el Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT, y eso tiene algunas ventajas, no solo para el programa, sino también para los alumnos que se inscriben en ella, que es que reciben durante toda su formación una beca que les ayuda más o menos a pasar algunas inconveniencias que hay en la formación. El programa académico cuenta con una planta docente muy sólida. 30 de ellos cuentan con el grado de doctor, 6 el grado de maestría, 33 pertenecen al perfil deseable PRODEP y 16 están integrados al Sistema Nacional de Investigadores. El programa está enfocado a la investigación, lo que les permite a los alumnos acceder a 2 estancias, una a nivel nacional y una a nivel internacional. Esto con el objetivo de que los alumnos puedan ir enriqueciendo su proyecto de investigación y tengan un panorama y una visión más amplia de su tema que están desarrollando. Nuestros alumnos tienen la oportunidad de publicar en la revista Fila de la Unidad Académica, la cual se encuentra indexada y arbitrada, lo que les permite publicar sus avances de su proyecto de investigación. Yo estudié negocios internacionales. Mi motivación principal para venir a estudiar aquí en la MIE fue que yo busco seguirme adentrando en el mundo académico a través de la investigación, pero buscaba algo distinto, nuevas ramas, a través de otras disciplinas, poder desenvolver mis investigaciones. Yo estoy estudiando la política cultural y su impacto en la juventud zacatecana. A través de esta maestría he tenido la oportunidad de, gracias a la beca CONACYT, así como los apoyos que la UAS otorga, los de movilidad estudiantil, a participar en estancias nacionales. Estuve en el Colegio de México, en el Centro Nacional de las Artes, también tuve una estancia internacional en Nueva York, en Ithaca College, y he tenido la oportunidad de desenvolver esta investigación a través de diferentes opiniones de investigadores. Me gustaría continuar con el doctorado, hacer un postdoctorado, me gustaría entrar a la política o dedicarme completamente a la investigación. Entonces yo me veo a futuro entre investigación o docencia. Gracias a la beca CONACYT, he podido asistir a cursos, talleres, coloquios y un congreso convocado por la CONACYT y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde mi ponencia obtuvo el primer lugar
en arte y cultura. El ambiente académico que tenemos es muy agradable, aparte de que tus profesores te van a acompañar paso a paso para que logres lo que tú deseas con tu tema de investigación.